We gotta take a night train to the underground city to rock out the fucking ancient walls. We gotta take a night train to the underground city to make the streamers turn down in reverse. We gotta take all dirty night train. Yeah, we gotta take all dirty night train. Cuando llego en un lugar como este, lo primero que se me cruza por la cabeza siempre es pensar cómo a alguien se le ocurrió construir un pueblo en un lugar como este. O sea, es muy normal que los pueblos de España estén construidos en montañas, pero miren lo que es esto. Y siglos atrás, a alguien se le ocurrió venir y construir un pueblo en este lugar. O sea, imagínense lo que era esto siglos atrás. Montañas y nada más. Estamos a no sé cuántos kilómetros del mar y a alguien se le ocurrió construir un pueblo ahí. Miren, vamos a poner un pueblo ahí. Esto es porque en realidad no hay muchas opciones de terrenos llanos. Para el que no sabe, España tiene muchísimas montañas. De hecho, es el segundo país más montañoso de toda Europa. Al final, esto de que los pueblos estén construidos sobre montañas le dan un toque especial. Y por eso, estos pueblos son tan bonitos. Ya con el paisaje maravilloso que tuvimos de venida para llegar al pueblo, creo que con eso ya merece la pena la visita a este pueblo. Y encima miren lo que es el paisaje con el que nos recibe el pueblo. Una maravilla. Hoy, giristeando en Cómpeta. Ya estamos en el pueblo y ya estamos subiendo las muy empinadas calles de Cómpeta. Miren, ya podemos ver la famosa torre de 35 metros de estilo neo-mudéjar. Es, creo yo, lo más llamativo del pueblo. Esta es la plaza de Almíjara y como podemos ver, tiene unos bares que se ven muy apetecibles. Y justo enfrente está la muy conocida Iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Su edificación fue ordenada por los reyes católicos en el año 1505. Es conocida como la Catedral de la Exarquía y es el emblema más importante de Cómpeta. Su interior está muy bonito y tiene una serie de altares muy interesantes. Y justo al lado de la iglesia está el Paseo de las Tradiciones. Acá tenemos un mural artístico impresionante donde podemos ver parte de las historias, costumbres y tradiciones del pueblo. Y justo al final tenemos un monumento que representa un homenaje a los fandangos de Cómpeta. El hombre y la mujer representan a dos típicos bailarines de fandango que, por lo que me contaron, es un baile español muy muy popular. Les pongo un poquito de fandango, escuchen. Miren, allá la montaña del fondo, si no me equivoco, es la Maroma, es la montaña más alta de toda la provincia, poco más de 2000 metros de altura. Se puede ver un poquito de blanco, un poquito de nieve, y acá estamos a 30 grados, claro, ya estamos casi en junio. Esta zona, sin duda, es lo más bonito que tiene el pueblo. Y esta placita tiene un ambiente increíble. Me apetece muchísimo sentarme ahí y sentir un poquito la vibra del pueblo y comer un buen desayuno. Esto es el centro o corazón de Cómpeta. Elegimos este lugar, se llama Casa Perico, y para desayunar pedimos una cervecita y una tapa de salchichas caseras. Es un bar, café, restaurante, tapas, tiene todo, y a muy buen precio. Bueno, como siempre, un desayuno nutritivo. Hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Salud. Vamos a probar las salchichas.
cierto. Qué buenas. Qué sabor más auténtico. Un sabor muy, muy bueno. Y miren esta cerveza. Bien fría. Para mis amigos cerveceros, cuando estén por esta parte del mundo, pidan un tanque. Así se llama la cerveza más grande. Bueno, dejamos esta hermosa plaza de la que quedé enamorado para conocer un poco más el pueblo, sus pasillos y buscar las mejores postales. Por cierto, algo que me sorprendió es, no esperaba que haya tanto turismo en este pueblo. Ahí donde estábamos sentados, al lado mío, habían franceses, holandeses, alemanes y unos belgas. O sea, el pueblo es muy turístico. No sé si son turistas o residentes, pero hay muchos extranjeros. Qué bueno está esto. Y este lugar ni qué decir. Creo que acá debíamos haber tomado esa cerveza y disfrutar de este paisaje maravilloso. Pero bueno, creo que está cerrado todavía. Es muy temprano. Miren, allá a lo lejos se puede ver la costa, se puede ver un poquito del mar. Punto Atín. Miren qué bonita la ermita de San Antonio de Abad Extramuros. Vaya nombre, ¿eh? Es una pequeña capilla del siglo XVIII. Miren, también hay una ruta para hacer senderismo. ¡Wow! Debe estar muy, muy buena. ¡Oh! Esto sí que está bueno. Competa pertenece a la provincia de Málaga y hace frontera con la provincia de Granada. Incluso podemos ir caminando hasta un pueblo de Granada que se llama Jatar. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso está el pueblo! Miren esta tienda de vinos. Esto no es raro porque Cómpeta sobresale por sus vinos. Tiene una muy buena tradición de vinos. De hecho, también tienen un festival muy grande de vinos, algo así como un Oktoberfest, pero con vinos y en agosto. La Noche del Vino se festeja cada año el día 15 de agosto, en homenaje a Nuestra Señora de la Asunción, que es la patrona del pueblo. Este mural es un homenaje a la elaboración del vino Moscatel. Miren la estatua de un vendimiador llevando en la cabeza un canasto con uvas. Y justamente en esta plaza es donde se realiza ese festejo. ¡Wow! Miren cómo construyeron las casas sobre las rocas. ¡Qué bonito paisaje! Chicos, Cómpeta es un pequeño pueblo de origen romano. Su nombre deriva del latín Compitaorum, que significa cruces de caminos. Pertenece a la comarca de la Axarquía, tiene 4.000 habitantes, está a 22 kilómetros de Vélez y a 51 de Málaga, capital. Pusieron una pelota de fútbol ahí encima del monumento. Este es el Museo de Artes y Costumbres. Vamos a ver si está abierto. ¡Wow! Cerradísimo como todo. Miren, la posada, una exposición de cerámica. Esto sí está abierto. Y por último, para terminar este video, llegamos al espectacular mirador panorámico de Cómpeta. Su arquitectura está inspirada en una obra del catalán Antonio Gaudí. Y realmente está muy, muy llamativo, muy interesante, pero lo mejor de este lugar es, obviamente, el maravilloso paisaje que tenemos. Sin duda, la mejor postal de la Sierra Tejeda y Almíjara. Y la ya nombrada Maroma con su tono blanco de nieve. Disfrútenlo conmigo. ¿Qué más puedo decir, chicos? Creo que las palabras sobran. Como pueden ver, no hay pueblos feos en la Costa del Sol, en Málaga. Todos están muy bonitos. Todos tienen algo especial, un encanto, un paisaje, algo. Así que están todos 100% recomendados. No encontramos pueblos feos hasta ahora. Así que nada, yo me despido desde este precioso lugar con estas vistas maravillosas como siempre. Y suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Dale me gusta, la manito para arriba, que eso a mí me ayuda muchísimo. Y compartí el video para que más gente lo vea. Así que nada,
Esto fue Gristeando en Cómpeta. Nos vemos la próxima. Chau. Pero suscríbete, ¿eh? Y te dejo uno de estos videos para que sigas gristeando.